Buenos días, quisiéramos hacerle unas ciertas preguntas. ¿Cómo se llama? Humilde Maldonado. Ya, bueno, nosotros realizamos, qué sé yo, para ver si los, para demostrar que los jóvenes también pueden realizar algo fuera de lo que la gente mayor piensa. Quisiéramos hacerle unas ciertas preguntas. ¿Cuánto tiempo vive usted en el campamento? 8 años. ¿Cuántas personas viven en la casa? 5. ¿Cuántas familias viven más o menos alrededor en el campamento? Aquí más o menos en el campamento, en como más o menos 200 y tantas familias. ¿Ha recibido ayuda de alguien? No. ¿Qué piensa usted del futuro? Cada vez peor. No hay futuro, creo yo. Porque así como vamos, no es algo que dijéramos que hay un futuro, por lo menos para los niños. Porque no tienen futuro, ya no, no hay qué hacer para ellos, para poderlos educar en especial. Aquí por lo menos no tenemos ninguna ayuda que dijera alguien ayuda, siquiera por lo que hiciera por los niños. Porque aquí no se ve una autoridad, no se ve, no viene nadie a visitar, la gente aquí vive por lo que se ve nomás. ¿Usted nos podría informar algo sobre el comité que se formó aquí? Bueno, aquí se formó un comité de adelanto y bueno, estamos trabajando en lo que pudimos, pero las autoridades no nos cooperan mucho. Pedimos nosotros, pasamos peticiones para ayuda al campamento, pero por lo visto no pasa nada aquí. El otro día vino un señor de la municipalidad y él nos prometió traer máquina para arreglar unas calles que la gente en el invierno por lo menos no puede traficar. Para arreglar las calles, ponerle ripio y todas esas cosas, pero hasta aquí no hay nada, absolutamente nada. No hay una respuesta del sí ni el no, nada. Ni han venido, hasta la fecha no han venido, y esto hace más de un mes. Así que no sabemos qué pasa, o qué van a hacer con nosotros aquí en el campamento. Tanta gente que habemos y no tenemos ninguna solución ni nada. No sé si irán a tener alguna solución para el campamento, no sabemos nada. Nosotros lo que queremos es que ojalá la autoridad venga aquí al campamento y nos vea cómo estamos, en especial cuando llueve. El otro día cuando llovió, hubo tanta gente que en realidad quedó sin techo, que tuvo que levantarse a las 5 o 6 de la mañana a arreglar sus techos porque quedaron sin nada. Y no sacan ni nada a la municipalidad, porque la municipalidad no les da nada, no les ayuda con nada. Y ese es el problema que hay aquí. Y seguirá siendo todo el tiempo porque aquí no ayudan en nada. Esa es la realidad. Anciana que gana la vida vendiendo el diario. La mediagua se encuentra en mal estado, con trapo, cubierta y el techo de nylon. Estas imágenes corresponden a la popular población Lanín de Temuco, con una población aproximada de 13.000 habitantes, de los cuales 3.600 son jóvenes, cuyas edades fluctúan entre los 15 y 29 años. Popular sector está considerado como uno de los tres cordones de miseria de Temuco. Los jóvenes de este sector marginal viven situaciones de pobreza como... Una gran cantidad de la gente vive en mediagua de material ligero.
Cada mediagua comúnmente vive de allegados, por lo que dentro de la casa duermen hacinados. Algunas casas son de nylon y en el invierno con la lluvia se dan vuelta y se inundan o se las lleva el agua. No hay alcantarillado ni urbanización, ni agua potable, el agua se saca de pilones en balde. Los ojos en el profesor, había tanto sol sobre las cabezas, y no fue tan verdad, porque estos juegos al final terminaron para otros colores distintos y dejaron a mitad un cañal para de los que sobran. Nadie nos va a echar jamás, nadie nos quiso ayudar de verdad. Hey, conozco unos cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo es que nos aprendí, fue más seguro. Bajo los zapatos, barro más cemento. El futuro no es ninguno de los prometidos en los 12 juegos. A otros le enseñaron secretos que aquí no, a otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando al cielo. Esta entrevista se la realizará a un joven de este sector, de la población Lanín. ¿Cómo te llamas? Oscar. Oscar Daniel Peña Miguel. Dime esto, ¿cuántas personas viven en la casa? Aproximadamente como 10. ¿Tú trabajas? ¿Estudias? ¿Qué haces? Por ahora no, no trabajo. ¿Qué problemática hay en la población acerca de los jóvenes? La drogadicción, el copete, el nopren y los pitos. ¿Cómo le hay ayuda de algún grupo? Sí, se podría decir los brocas. ¿Cuáles son los principales problemas que afectan al campamento?
La falta de... de estudio, la falta de... de agua y de luz. Y también hay mucha pobreza. ¿Qué más? Y ahí... ¡Gol! ¿Chicharrea? Ahora le vamos a hacer unas cuantas preguntas a la niña. ¿Cómo te llamas? María Angélica. ¿Estudias? Sí. Sí. ¿En qué curso? Séptimo año. ¿Tú crees que hay problemas en las jóvenes de este sector o de todos los sectores, por ejemplo? Por ejemplo, la prostitución infantil. Sí, el embarazo. ¿La prostitución infantil? ¿Tú consideras que hay, qué sé yo, para las muchachas de este sector, violaciones? Sí. ¿Por parte de quiénes? De los bacanes. De ricachones. De gente rica. Ya para tu mono. De los bacanes. ¿Tú crees que se le podría dar solución a esto? Claro, puede hacer más, que dé más trabajo, ¿no? Porque las niñas no salgan a entregarse por unos cuantos pesos, ¿no? Y eso nomás, eso no lo podía decir todo por ahora. Bueno, nosotros te damos gracias por la entrevista. Como no hay red de tendido eléctrico, la gente tiene que colgarse para tener luz por peligro de incendio o de electrocutarse. En el invierno sobrecargan en el tendido, a la noche la población queda sin luz. La basura y el frío se dan muchas enfermedades, sobre todo las respiratorias. Como los remedios y la atención médica son caras, las personas no tienen acceso a servicios de salud. La mayoría de los jóvenes trabajan en la construcción o recogen cartones, así no se paran la esquina por falta de trabajo o de oportunidades de participar. 3. Nosotros estamos alumnos del taller de video de la esquina juvenil y representante de la agrupación social, juvenil y cultural Volca de la Ñaqui. Queríamos hacerte unas preguntas. ¿Qué debería saber tu nombre? Bueno, mi nombre es Isabel Antiguo Muñoz. ¿Y si se podría tu edad? 23 años. ¿A qué edad tuviste tu primer niño? A los 18. A los 18. ¿En qué trabajas? Yo recolecto cartón en el centro. ¿Con eso te alcanza para alimentar a tus niños? No. ¿Y tú tienes ayuda del de padre? Mi papá, de mi
papá mío y del padre, y rara la ayuda que tengo. Muy poca. Muy poca la ayuda, pero... ¿Tú tuviste problemas cuando supiste que estabas embarazada? ¿Con tu padre? ¿Con él? No, no, cuando estuve de la mayor pensé que iba a tener problemas, pero no, todo se me solucionó y de la segunda también, porque yo vivía con el papá de los niños. Ya. ¿Y tú en los consultorios, cómo es la ayuda a las madres solteras? En el consultorio no, es muy buena, pero depende de las asistentes sociales porque no todo el tiempo la ayuda es buena. O sea, que en el sentido de que todo puede ser que su madre soltera, la miran en menos en ese sentido, no, o porque tiene, o son casadas, es otro trato que tiene. No es el mismo trato que tiene la madre soltera en los hospitales o donde esté. ¿Tiene los hospitales lo mismo? Sí, es lo mismo. ¿Tú te alegraste cuando supiste que estabas embarazada? De la primera sí, del segundo no, un poco mal, dije, yo me sentí mal. De la tercera, del tercero igual, bueno, yo dije lo que Dios quiera. ¿Tú creías en las autoridades? ¿En las autoridades cómo? ¿Tú te han ayudado en algún problema a las varias madres solteras que hay en el sector? ¿Se han tenido ayuda de alguna autoridad? Sí, sí, bueno, sí he tenido ayuda. He tenido una ayuda muy bonita de autoridades, por ejemplo, uniformado, dice usted. No. Carabinero no. Sobre el alcalde, todo eso. El alcalde no tenía ninguna ayuda, nada. ¿Y de algún centro juvenil o aquí en La Paula? Sí, he tenido una ayuda, o sea que el centro suyo, ahí tenía una ayuda, he conversado con ellos, con la señorita María José, me ha ayudado bastante en el sentido de moralmente. ¿Cómo ve el futuro de la madre soltera y de tu hijo? ¿Cómo lo ve el futuro? Que es un poquito difícil, pero bueno, que hay que salir adelante, ¿no? Eso es lo que queda. Esa sería toda la entrevista con una madre soltera. Muchas gracias. Estamos conversando un grupo de jóvenes del sector Lanín sobre nuestra realidad, sobre todo sobre la realidad de pobreza que vivimos aquí en el sector y los problemas que más nos afectan. Vamos a seguir esta conversación. ¿Cuáles crees tú, Juanito, que son los problemas aquí más graves entre los jóvenes de todo lo que tú has visto, lo que has vivido, de lo que te han contado por aquí? La poca participación de los jóvenes y la poca ayuda de la autoridad. ¿Y por qué crees que hay poca participación? ¿Porque no hay sitios donde se pueda participar, donde se ofrezca a los jóvenes? No hay interés de los jóvenes, de algunos jóvenes. Son muy pocos los que están interesados. ¿Porque no los motivan? No hay una motivación. Algo. Claro. Es solo el caso de los Brocas, no es que han sacado muchos jóvenes adelante. ¿Y qué quiere decir que no les motivan? ¿Quién cree que les tendría que motivar a los jóvenes a participar? Nosotros mismos, pues,
los mismos broca, los niños. En general. En general, pues no va nada más, no depende nada más que de uno. De los demás igual dependes. Es que hay que mostrarle a los jóvenes algo que, en qué creer, porque los jóvenes han perdido la esperanza. No hay en qué creer y a la vez hay espacio, pero yo creo que no son lo suficiente. Por eso es que no participan. Entonces los jóvenes se van, los van marginando y ellos mismos donde son marginados se van automarginando igual. Entonces como que los jóvenes van perdiendo la motivación de participar y se cierran en la esquina, ¿verdad? Y ahí se dedican a pirear, drogas, copete, claro. Es que no hay una alternativa clara donde ellos puedan ir, por ejemplo, no hay algo donde irse a recrear. No hay nada acá, no hay ningún... Sí. Y una cancha. Lo que decía aquí. Bueno. Y a la vez, el gobierno ha tratado de hacer algo por los jóvenes, pero no es lo suficiente. Porque igual siguen habiendo los jóvenes en la esquina. Porque son pocos los que alcanzan a llegar ahí. Por ejemplo, los cursos de capacitación. ¿Ah? O si se dan cursos de capacitación, de repente son cursos que ya están pasados, que cualquiera trabaja en eso. ¿Por qué no se dan cursos de capacitación que tengan más acceso a trabajo? Claro, más. Casi siempre que se habla de los jóvenes, el gobierno, las instituciones o la gente adulta habla de los jóvenes como si fueran un problema, o sobre todo lo que cuentan es lo de la drogadicción, la prostitución, el embarazo, o sea, siempre como puros problemas. ¿Ustedes creen que los jóvenes de acá del sector son un problema? ¿O creen que hay otras alternativas y otro futuro? ¿Tú qué crees? Los problemas llegan de otras partes, o sea, aquí en general, o sea, aquí en la población, no es así, es que, o sea, que llegan de otras partes como de afuera, o sea... De afuera, llegan de allá y acá lo hacen, ¿eh? O sea, sacarle plantilla a otras partes, ¿no? O sea, que para no quedar en menos. ¿Qué propondrías tú para los jóvenes de aquí, a ver? No sé, que... O sea, por el caso de la marihuana, toda esa cuestión de las drogas, que traten de presentarse, ¿no? De que no lo hagan más. Que la legalicen. ¿Sí? Que la legalicen. Claro. De repente lo... En todo caso, claro, los jóvenes son el futuro. O sea, ya son parte del futuro. Entonces no pueden ser un problema porque... Entonces el futuro, ¿cómo sería? Ahora, no sé. Deberían crearse más espacio y más oportunidades para los jóvenes. ¿Y qué oportunidades propondrías tú, Jana? Por ejemplo, la educación es mala, porque por ejemplo, los liceos le enseñan lo simple y lo básico, pero por ejemplo, los compadres que tienen plata, los bacanes, bueno, van a un colegio y le enseñan hasta el último detalle, los mejores libros. Y van a la universidad igual porque tienen plata. Y los cabros de aquí tienen que ir a los liceos chachas nomás, donde le enseñan lo más malo. Claro, entonces por eso tiene que haber más acceso a la educación y a la vez también más acceso a la participación, a la recreatividad, porque aquí no hay ninguna cancha. Más deporte, para que jueguen los chicos aquí no hay ninguna cancha. ¿O un salón? Un salón de recreación para los cabros. ¿Conocen a algún chiquillo o chiquilla de la población que haya llegado a la universidad? ¿Tú conoces a alguno, Alvarita? Sí. ¿Y por qué crees que se ha dado eso, que lo haya conseguido? Le puso empeño, pero tiene que esforzarse porque tiene que trabajar y en la noche estudiar. Y todo el día trabajando y estudiando en la noche, pero igual se siente como achacada de repente porque todo el día trabajando y después en la noche llega a estudiar. Tiene mucha eficacia. Claro. Y ahora... el hecho de que ella esté en la universidad, no sé, algo rico igual, pero no todos los jóvenes yo creo que pueden hacerlo porque si no están trabajando, o si trabajan a lo mejor les pagan mal, entonces ¿cómo van a llegar a la universidad? O si no han terminado cuarto medio, entonces es difícil que los cabros lleguen a la universidad.
igual que en los trabajos. Para todo trabajo uno tiene que tener el cuarto medio, pero con el nivel de educación que hay ahora es difícil. Puede ser que casi nadie trabaja aquí, se dedica aquí, está en la esquina, porque no hay trabajo. Si hay trabajo son muy mal pagados. ¿Y qué pasa cuando alguien va a trabajar o va a buscar un trabajo y dice que este de este sector, que es de Lanín? De Lanín, volar en no lo hace. Lo miran en menos, donde viven en Lanín, dirán de que viven ladrones. Eso nada más. Claro, de la población de los drogados, los patos malos, pero resulta que los ricos igual se drogan y no con simples drogas, sino con drogas más caras. De repente, con más ladrones que los mismos pobres. Claro. ¿Por qué crees que son tan ricos? Claro, porque... Por ladrones, ¿no? O sea, no ladrones en el sentido que se van a meterse a un lugar a robar, pero yo digo, en cosas así bancarias y todas las cosas. Como empresas grandes. Claro. Fraude y a la vez... pagando mal a la gente, entonces ahí ellos se van llenando los bolsillos. Sí, se roban. Lo que me gustaría también preguntarle a Denis, a ver si tú crees, Denis, que las mujeres jóvenes de esta población, por ser pobladoras y además por ser mujeres, tienen situaciones más difíciles que los hombres, ¿o no? ¿Tú piensas que eso es algo que se dice por ahí, pero no es verdad? Yo pienso de que sí, porque la mujer la miran más en menos la miran, pues, los mismos hombres, los de arriba, no le dan buen dinero, o la educación. La mayoría de las niñas no van al liceo ya, pues, porque el mismo embarazo. ¿Hay muchas niñitas jóvenes embarazadas que has conocido tú? Uy, la mayoría. De las niñas ya. La falta de la can. La prueba del Jano, la prueba del Juanito. La falta de preocupación de los padres. Y antes de despedirnos, me gustaría preguntarle si creen que les ha servido este taller. Analizar los problemas, a conocer la realidad. Si creen que hay cosas que merecen la pena y se puede hacer los jóvenes aquí. Sí, lo ha servido, aunque nosotros ya conocemos la realidad porque estamos años viviendo aquí, entonces conocemos todos los problemas, pero lo ha servido porque así podemos mostrarle a la demás gente cómo es aquí, porque así conversando como que no creen mucho, pero ahora sí le mostramos un video así, entonces ahí la gente va... No puede decir que eso no pasa, ¿no? Claro, ahí le vamos a mostrar todo bien estructurado y... bien fundamentado. Para que no duden. Claro. Para que no duden de nuestra persona. De nuestra persona. Ha sido rico, sí, súper rico. Porque hemos aprendido otras cosas igual. Por ejemplo, a grabar. Ya tener una cámara. Andar grabando aquí. Nunca habíamos tenido esa posibilidad. Nunca pensaban que iban a ser productores. Claro. De película, ¿no? Eso. Ya. ¿Y tú, Juanito, qué te gustaría decirles a otros jóvenes que dices tú que no participan en nada? Que se integren a todos los grupos que hay en la población y que trabajen para salir adelante. Porque unidos vamos a salir adelante. Bien, entonces con este mensaje estupendo y esperanzador de Juanito nos despedimos. Hasta la victoria. Chao. Barrios marginales. Sumido en miserias, barrios populares, sí. Barrios marginales, sumido en miserias, barrios populares. Tempranito en la mañana, de su casa ya se van los obreros a la constru, a ganar con fuerza el pan. Tempranito en la mañana, de su casa ya se van los obreros a la constru, a ganar con fuerza el pan. Sí. Barrios marginales, sumido en miseria. Los jóvenes tenemos ganas de cambiar esta realidad, de mostrar un camino. Queremos volver a llenar las esquinas de esperanza y de sueños, y de hacer realidad una patria más justa y un país sin pobreza, con más justicia y sin violencia. Para eso hace falta solidaridad, organización y unión.
entre todos los que queremos poner en práctica nuestros sueños. Arriba los marginados. Finales, sumido en miserias, barrios populares. Y también se van adentro, niños, mujeres y hombres. Se van a pedir monedas para poder calmar el hambre. Y también se van al centro, niños, mujeres y hombres. Se van a pedir monedas para poder calmar el hambre. Barrios marginales, sumidos en miserias, barrios populares. Y en las esquinas se ganan los brocas a chacharear, a fumarse un pinillo para la pena olvidar. Y en las esquinas se ganan la broca a chacharear, a fumarse un pinillo para la pena olvidar. Sí, barrio marginal, sumido en miserias, barrios populares. Barrio marginales, barrios populares. Y con esta me despido desde un barrio marginal. Soy un bronca de las calles que nací para luchar con el pan de los obreros, con trabajo y libertad. Vamos juntos, compañeros, que hay un mundo que cambiar. Sí, barrios marginales, bebé, ¿estás grabando ya? Sí. Gracias, niño con el diablo. ¡Miren pa' acá, cabrón! ¿Está grabando igual, no? Sí. ¡Miren pa' acá! Cabeza loca. Ya no queríamos agarrar ni una cabeza loca. ¿Estás grabando? Por allí hay una pasada, profe. No, pero aquí, aquí no. Ahí hay una pasada, profe. ¿Dónde pasaste, Candela? Por allá, donde está. Pasa a ver, pasa, Calderón. ¿Estás grabando? Es que mira, Calderón. Mira, para abajo, mira. Ay, ay, hasta ahí, mira. Ya. Claro, fija en el plano. Me pega un salto para allá. Una garrocha. Yo te tiré esta y me ayudé a bajarla bien. Mira, ya viene el güey con su vaca. Yo te aviso. A mí te aviso. Ya, hijo de la rebeldía. Pisa esa rama, no, que ahí ya no. Sántale las patas arriba, ¿no? Ah, el ala más. Toma, ahí se te sube. Ahí te onda de nuevo. Ya, profe, está lista la pasada. Dice la pasada. Ya, va a bajar el otro. Oye, esa es la pasada, profe. Esa es la pasada. Ahí viene Rambo. Ahí, ahí está. Rambo, Mon Rambo. Ya, Rambo, ven, mira. Mon Rambo. Ven a escuchar. ¿Le pasa? No. No, tranquilo. Mira. Ponte codo. Calma.
pasado. Toma. Pues sí, póngalo. Después ahí. Ahí. Yo estaba al otro lado. ¡Ah! Para la próxima semana. ¡Ah, viejo! No te muevas, no te muevas, tiene que ser. Con el cuyeo ya. Domina la cuyeo ya. Cuidado, no te va a caer. Está pasadita. Ya, corta. Firma. Ya. Chuta, se va a venir a llover. ¿No estás grabando ello? Sí. ¿Ya grabar o no? Hola, viejo Natre. Me indio por tus cosas. ¡Puta, mira! ¡Ota! ¡Está papá, hija de cosas! ¡Viejo Natre! Ya. ¿Puedo acercar o alejar? Acerca del calderón, de cerquita, así que la media cae del calderón. Voy a acercarlo bien nomás a la media cabeza. Luria. ¡Jodió el tarzán! ¡No! ¡Mucha rama! ¿Y así quería que yo pasara? Oye, ¿por qué te caíste? De la rama. Ya, corte nomás. ¿Al otro lado? Sí, sí. María José. ¿Yo mañana? Sí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Vivimos en condiciones de miseria. Mientras allá para los edificios tan bonitos, ¿no es cierto? Porque la mayoría de nuestros familiares les pagan tan mal en la empresa. Nuestra gente mapuche reprimía a las comunidades, pues discriminan acá en el pueblo por ser mapuche y tratan de indios. Entonces un poco ir reflexionando y variando nuestra experiencia. Y creciendo como movimiento hip hop, pero como una fuerza igual, como una unión. Nuestra gente oprimida y nuestra gente mapuche, y formando una coalición consciente. Por acá quiero dejar con ustedes a Rodrigo. Va a conversar un poquito más, no sé si se quieren presentar, ¿cómo lo hacemos? Yo en lo personal siempre hacemos esto, bueno, como una dinámica que hacemos los talleres para que la conversación sea un poco más fluida, el que nos conozcamos, y siempre lo que hacemos es como una ronda donde cada uno y cada una de los que están en el movimiento aquí ahora nos presentáramos, dijéramos el nombre o la chapa que tenemos, qué hacemos dentro del hip hop, cuál de las ramas practicamos y de qué lugar viene, ¿ya? Ya, yo me llamo Rodrigo, más conocido como el guerrillero oculto y rapeo y hago más cosas activistas dentro de psicología, como hacer talleres y otras cosas más que iban para la hermana. Vengo de Santiago, de la comuna de Mancur, la población feliz aquí. Yo me llamo Vicente, subverso, cuando rapeo también, y viví un tiempo largo en la Vía Francia, construyendo allá talleres también y organizando el hip hop. Yo ahora estoy en otra población, a la otra ciudad que se llama La Hormiga. También de hip hop. Yo soy Fabián, canto, soy del grupo Bueno Mago, hacemos hip hop mapuche, cantamos mapuche, estamos siempre cultivando lo que es la música mapuche, la letra, el hablar, el mapuche, que no se pierda, junto con el cabrón de chat. Soy de Freire. ¿De qué? Hey. Mi nombre Max, vivo en la población Temuco, soy de término selecto. Igual mitad que Neus, y igual tratamos de hacer buen rap para la rama, para que esto avance mejor en este arte. Y eso. Bueno, yo me llamo Astrid Turencho, pertenezco a la bola de Freire y apoyo a los carros de Buenos Mapas acá también. Bueno, yo me llamo Mauricio y canto en término selecto y
Mi tag es Drift y soy MC y vivo en, al otro lado de Mucuna Branza. Yo soy Enrico, mi tag es Ramsés y canto con los chiquillos, termino selecto y soy de Acatempo. Mi nombre es Javier, yo me conozco como psicólogo. Los cabros saben que desde aquí siempre ha cortado, siempre hemos estado en la lucha por más de 13, 18 años y vamos a seguir así. Esperamos que la gente entienda que esta hueá es una hueá cultural, que es social y que tiremos todos para arriba en realidad y en relación a entender lo que hacemos. Siempre es bacán entender que el hip hop como arma de palabra es muy importante. Andrés, trabajo en la calle y ando echando un aporte ahora por acá. Gracias. Yo soy el 5, así dicen todos, soy de Maipú, de la San Luis, de Santiago. Trabajo activamente en el hip hop en Villa Francia, haciendo, bueno, estamos tratando de hacer talleres para los chicos, para grandes, concientizando a través del hip hop y eso es, usamos el hip hop como arma también de hipología. El grupo de Fusil AK-47. Yo me llamo Harry. Harry. El más. Ahí estoy con los cabros, pero al día así, recuperando esta weá que había muerto y ahora estamos por el equipo poniéndole bueno. Con los cabros ahí, los chicos ahí, que están de chicos ahí para que lleguen la weá. Y tratando de dejarle la enseñanza a los cabros que no callan mucho el fijo, dejarle algo por cierto a la vez, para que calle el verdadero fijo contra el sistema. Para decir, tanto los cabros de la cultura. Escribió por ahí. Yo tomo. Bueno, yo me llamo Tony, estoy acá en la posición sureña, igual apoyo los bolsillos en el web. Movimiento concierto de acá de la novena, pero aquí ha sido música así para que escuche toda la gente, la población, igual los que no callan, los que no callan mucho, para ellos van nuestras canciones. Bueno, yo me llamo Gabriel. Y mi tag es Son, nos conocimos por Chivo, él lo busca. Y tirando algo a la gente en el centro. Para que entiendan que el hip hop no es una, es un arte, un movimiento. Bueno, yo me llamo Andrés, mi ritual. Llevo rapeando tanto años igual, como 4 años, en distintos lados, estoy rapeando en Valparaíso, después me fui a Punta Arenas, siempre siendo hip hop, llegué a Calemuco hace como 1 año y medio. Pero hace como un mes más o menos estoy cortando por acá con los cabros y tratando de hacer la misma movida con este, bueno, que salga para adelante como movimiento. Bueno, yo soy Sergio, amigo más conocido, sabe junto con los TNT, vine por invitado por ellos a participar del foro que me dijeron. Yo soy participo de la comunidad cultural, que ha hecho actividades de hip hop diferentes, la fábrica más conocida. Ahí tenemos también, es como otro, como un lugar así, pero una fábrica entre comillas como tomada. Hacemos eventos, tocadas, peñas, actividades para poder llevarla adelante, hacer de dos tipos de actividades, malabares, mismos, payas, etc. Y participando de aquí para apoyar otra cosa también. Bueno, mi nombre es Víctor y me llamo El Toto, pertenezco a Posición Sureña y al Chico, de Pedro Valdés. Yo me llamo David, vengo al fondo del Carmen, me junto con todos los artistas. Mi nombre es Ale, más conocido como El Yayo, igual estamos aportando con mi grupo, rapeando igual, aportando a la fusión, combatiendo por la cultura. Soy de Pedro Valdés. Mis papás me pusieron Víctor, yo me autodenominé Bufón. Vivo en La Jaime, que es una población del lado oriente de Santiago. Hace un tiempo atrás estuve trabajando en un taller que se llama Antimáquina, ahora no estoy trabajando ahí activamente. Soy MC, trabajo igual y voy a ver a los presos, ya que igual es parte súper importante y lo que yo tomo ahí lo aplico en psicología también, ya que es súper importante ver otros terrenos también, que el psicólogo también no es solo esto.
es parte de la lucha. ¿Vale? Así que eso hago. Yo soy el escape, canto en AK-47 y desde ahí, más que nada, contamos lo que vivimos, lo que pensamos, lo que estamos haciendo. Y allá en la Villa Francia, donde yo vivo, tratando de levantar con talleres y también articulándose con otra gente que también es del pueblo, los estudiantes, los trabajadores, los demás pobladores que también vienen a la población, también tratando de levantar algo con ellos. Yo me llamo Ricardo, también soy de AK-47, de la Villa Francia, y trabajamos lo mismo ahí en psicología, haciendo trabajo de mira. Yo soy la Gaby. También soy de psicología y trabajo con Antimáquina, que es psicología de Mapuche. Rapeo y canto. Yo me llamo Álvaro, estudio de psicología de la Estación Central. Bueno, yo me llamo Alejandro, para los que no me conocen. O el Johan, bueno, igual aportando al hip hop acá en Temuco, hay un par de años cantando y siempre apoyando la lucha de la gente pobre, la gente oprimida, nuestra gente, mapuche, y siempre dándole el sentido político y aportando a la lucha humildemente como todos acá lo están haciendo, por un bonito de arena. Mi nombre es Marco Antonio, soy DJ, es el padre de las casas. Después me raíz de edad, y edad estamos en la mesa. Sí. No me sentía cómodo allá, y aquí estoy. Bueno, yo me llamo Nati, pero me dicen Nati. Canto los guantes de vuelo. Y bueno, apoyando. Sí. Mi nombre es Andrés, y llamo Frit. Se me gusta rapear, bailo. Y estoy cantando con los cabros de la RDS, mi madre de la RDS. Yo me llamo Cristian Miren Gitano y ahí le estoy en un poco al canto. Yo me llamo Jonathan, estoy en la RDC también, apoyando al hip hop. Y vivo en la Vista Hermosa, y sector Pedro Valdivia. Bueno, yo soy Marcelo, vivo aquí en Pedro Valdivia, igual me aportando a Fusión Sureño, en este grupo se llama Furia Verbal, de que siempre atacando todo el sistema, de la población, la impresión más que nada, y bueno, formo parte de Encina, y me gusta el canto del Quijón, porque el del pueblo es Quijón, no le gusta el pueblo. Es el camino de la pasión. Mi nombre es Lucho, me vivo aquí en Pedro Valdivia, bueno, y trato de dar a conocer a donde voy, como el chico de aquí de mundo, para que vean que no es solo apoyarlo por moda, para que sean que es consciente del chico. Yo soy Alexi, vivo en Taipei. Y soy trobo. Yo soy Eliasac, soy el Chel, de acá de Los Ricos, igual que era el día. Y leo la leo con los cabros de la afición. Bueno, lo que nosotros, ya que nos presentamos, para tener una idea de quiénes estamos acá y qué es lo que hacemos,
Queríamos un poco explicar lo que ha sido un poco la experiencia de geología hasta ahora de los 2 años que... Pongamos más de 2 años de lo que existe esta organización. Ahora eso queríamos dejarlo bien claro, geología es una organización, no es ni una clica, ni una pandilla, ni solamente grupos de rap que se juntan para hacer temas juntos, que muchas veces se ve así. Pero no, es geología es una organización. Y que vamos a explicar ahora con un video, más o menos, para que ustedes mismos también observen y se haga la idea de más o menos cuál es el trabajo que geología como organización está haciendo en cada una de las poblaciones donde existe. Geología se ha dividido, ha ido creciendo y se ha ido dividiendo en distintas organizaciones. Como da el ejemplo de antes, niñito, era como que si Fusión Sureña estuviera existiendo aquí en Pedro Valdivia, en otra comunidad de Temuco, no sé mucho los nombres, pero... Por ejemplo, si me nombraran unas 4 comunidades más distintas acá en Temuco, ya, por ejemplo, si existiera ahí otra organización, otro grupo de 12, 10, 15 personas y así en otra comunidad, eso es lo que pasa en Santiago, así van existiendo distintas organizaciones y todas estas, tenemos un nombre que se llama Geología, nos coordinamos y nuestra forma de trabajo es una pura línea, que es organizar al movimiento, o sea, organizar hip hop, que para nosotros hoy en día hip hop solamente es una cultura, o sea, tú haciendo las 4 ramas de las cuales nosotros hacemos hip hop, eres hip hop y está ahí aportando a la cultura. Pero hablar de un movimiento de hip hop es cuando nosotros utilizamos las 4 ramas con un fin, y un fin que es en común obviamente. ¿Ya? Eso es más o menos lo que nosotros tenemos como idea de lo que para nosotros es trabajar dentro del hip hop. Lo de para dónde va el movimiento es una cosa que nosotros no se la vamos a venir a decir, es una cosa que tiene que salir desde nosotros mismos, tanto la realidad que viven ustedes como la realidad que vivimos nosotros. Y a lo mejor hay que descubrir eso, si a lo mejor vamos para el mismo lado, bueno, lo descubrimos, pero no fue que alguien vino de otro lado a decirse lo que tenían que hacer, sino que hay que descubrir. Esa es como la idea. Así que les queríamos mostrar un video donde sale en 4 minutos más o menos lo que Geología ha hecho hasta ahora. No se muestra todo lo que hemos hecho hasta ahora en 2 años, pero más o menos para que se hagan una idea de lo que es. Así que los que estén aquí, si pueden pasar, por favor, porque no. El video que les vamos a mostrar está en subtítulo en inglés y no es porque nosotros nos quedamos gringos ni cagando, sino porque Geología fue invitado a un foro, ¿fue cierto? Un foro en Estados Unidos, en Nueva York, donde se está hablando realmente lo que estamos hablando en este momento aquí, ya en una onda más macro en Estados Unidos, donde se está invitando y se está tratando de crear ya una coalición, como había dicho ahí el hermano Benin, pero ahora de un hip hop más político, más organizado, pero ya a nivel latinoamericano, donde está la experiencia de Brasil, está la experiencia de Cuba, está la experiencia de otros países centroamericanos, y obviamente ahora lo que está ocurriendo que está sería ya incluyéndose a Chile, ¿ya? Hip hop allá en Latinoamérica existe caleta, pero digamos algunos países donde está ocurriendo este tipo de hip hop que se está empezando a organizar, realmente está haciendo un movimiento fuerte y un movimiento social. Así que eso, mame la aplicación, ahí el Vicente. Por eso está en inglés, para que no se molesten, si quieren ríense ahora. Pero bueno, el Vicente fue el que fue a representar a Geología a Nueva York. Vamos haciendo tranquilo. Y él después va a explicarle cómo fue la experiencia. Trabajadores, obreros, creo que se sienten indignados de la sociedad. Esto fue el 11 de septiembre del año pasado. En la marcha en el centro. En la oficina de la CTC. O sea, la marcha de la CTC. Dice hip hop es compromiso. Este es el 12 de octubre del año pasado, en apoyo a la resistencia a Comeche. El Cerro Boleto. Thank you.
entre alegría y rebeldía. Rafes denuncia. Dice autogestión igual autodeterminación. Taller igual de educación. Este es el taller de la Vía Francia. ¿Y eso es para los chicos de Rendo? Representa toda nuestra historia en esta formación. El muro que está allá está haciendo panfletos y los panfletos los recuerda la historia. Aquí como el primero está como la fecha histórica donde...